de Dios caminar, hacia tu Señor caminar y peregrina. Cuando estés en el camino encontrarás el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones, de manera especial para que el Señor renueve nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad dentro de este momento, dentro de esta circunstancia que vivimos. Allí en familia, allí en su hogar, que este sea un momento de recogimiento también para expresar desde lo más hondo de nuestro corazón las intenciones. Por ello, como el publicano en el templo, acerquémonos al Señor con un corazón contrito y humilde, reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Lleno de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida, y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera,
es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas, lava bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Por tu bondad, apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este itinerario hacia la Pascua, este itinerario cuaresmal, llegamos hoy al tercer domingo, al tercer sábado de la cuaresma. Y hoy nos encontramos que nos acompaña el profeta Oseas. Y al profeta Oseas le toca vivir una circunstancia difícil, especialmente en la caída del reino del norte de Israel. Y ante la caída, ante esta circunstancia, se experimentan situaciones difíciles que vive el pueblo de Israel. Experimenta una anarquía, saqueos en las ciudades, situaciones difíciles, muerte, violencia. Y ante esta circunstancia,
quienes dirigen buscan alianzas, como era de costumbre en los reyes, en los reinados de Egipto, Asiria. Pero Oseas insiste en volver a una alianza con Dios. Y lo dice rotundamente hoy. La circunstancia puede ser adversa. La situación puede ser difícil. Las realidades parecen irremediables. Pero ante esa situación, ante esa circunstancia, nuestro amor no debe menguar. Nuestro amor no debe diluirse. Al contrario, que nuestro amor no sea como la nube mañanera, que sea capaz de permanecer aunque la circunstancia sea adversa, que nuestro amor sea capaz de renovarse aunque la circunstancia sea adversa. Pues quizás Oseas no es lejano a nuestra circunstancia, que en este momento el amor no se debilite. Porque el amor es lo que nos sostendrá hasta el final. Porque solo el amor será capaz de crear en nosotros lazos profundos de solidaridad. La capacidad de pensar en el otro. Y no solo de pensar, la capacidad de ponerme en movimiento al otro. Y quizás no sea un movimiento de salida, sea un momento, un amor capaz de conservarme en el esperar. Que sea un amor de conservarme en la capacidad de resistir. La circunstancia es difícil, la situación es adversa, como lo dice Osea, pero que el amor no se diluya, al contrario, que se robustezca. Pero uno puede decir, ¿cómo? ¿Dónde? Pues allí donde estamos, y siguiendo la actitud del publicano. El publicano es capaz de dejarse mirar por Dios antes que verse a sí mismo. Su mirada consiste en abrirse, su mirada no es cerrarse, su capacidad es dejarse mirar por Dios. Que esa sea nuestra oración, porque solo la oración donde somos capaces de dejarnos mirar por Dios es la oración de la que, por la que salimos absueltos, pero también es la oración que nos lleva a la posibilidad de renovarnos en el amor. Queridos hermanos, que la situación que nos visita, que la situación que permanece en estos momentos no diluya ese amor, al contrario, que lo robustezca. ¿Pero dónde? En esa oración del dejarme mirar por Dios, porque solo en el dejarme mirar por Dios soy renovado, soy capacitado para amar al otro y no ser un juez para él, al contrario. Mis brazos serán fortalecidos, y solo esos brazos fortalecidos son capaces de abrazar. Que el Señor nos conceda esta gracia. Así sea. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones, pidiendo por la Iglesia y el mundo entero. A cada invocación vamos a decir, te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la Iglesia, para que en este momento extienda también sus brazos a través de las virtudes de la esperanza, la fe y la caridad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los gobernantes,
por quienes en estos momentos de situación de pandemia son encargados de tomar decisiones, para que sean capaces de dialogar, de no mirar sus propios intereses, al contrario, de mirar el interés más profundo, el del prójimo, el del bien común. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por quienes sufren, por quienes en su realidad experimentan el dolor, la muerte, la soledad, para que el Señor, por medio de la solidaridad de los prójimos, conforte nuestra vida y afiance nuestra fe. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por usted, que se une a nosotros a través de estos medios, por cada una de vuestras familias, por nosotros, para que el Señor nos dé la capacidad de que en la situación adversa seamos renovados en el amar, pero también en el dejarnos amar, porque solo ahí nace la caridad, la solidaridad auténtica. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Un momento de oración, ahí en su hogar, exponga ante el Señor sus necesidades, sus peticiones. Escucha, Padre, nuestra oración. Por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, cuya gracia nos viene para que, contritos de corazón, acercándonos a tus sacramentos, concédenos que al celebrar dignamente podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre. Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz de la Pascua seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor,
Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Óscar Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendemos de manera especial a los que han fallecido a consecuencia de esta pandemia que nos azota.
familiares, amigos, bienhechores de estos medios de comunicación. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Justino Mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque Dios es amor.
ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarle los pies. Hagan lo mismo humildes, sirviéndose unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios, con los que sin cesar nos alimentas, y recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendémonos al amparo maternal de nuestra Madre, diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Le bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Siguiendo todas las recomendaciones de higiene que nos proponen, de manera especial el permanecer en nuestro hogar, que el Señor alimente ahí nuestra fe y afiance también nuestra esperanza. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio, tu estímulo.